Bienvenido, viceintendente vice intendente electo. Buenas hemos, noches. Ha, hemos sabido que eh, bueno, la transición municipal ha ido sumando tensión muy, digamos, por lo bajo y el intendente Mestre tuvo unas declaraciones que entiendo han eh, inquietado, eh, los han inquietado a ustedes en las últimas horas porque habló de que eh, para el, cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos en diciembre... La municipalidad tiene una creencia disponible con la provincia, dando a entender que no están los recursos necesarios en la caja municipal, sino que tiene una deuda por cobrar a la provincia para pagar eso. ¿Escucharon esas declaraciones? ¿Le generaron inquietud? Bueno, el, nosotros, como bien dijiste, Florencia, estamos cumpliendo con un requisito institucional y lo hacemos no solo de buena gana, lo hacemos con la responsabilidad que requiere, porque lo primero para nosotros son los vecinos. Y uno cuando va a asumir una responsabilidad como nuestro equipo encabezado por Martín Yarjor a partir del 10 de diciembre, que es gobernar la ciudad de Córdoba, claramente queremos saber la verdad. Y claramente cuando uno escucha estas declaraciones eh, ve que la verdad coincide con lo que uno presume, que la municipalidad está en una emergencia económica. Que el señor intendente diga el domingo, en el momento que va a votar, que la expectativa positiva que tiene la próxima gestión es contar... Con una creencia que él dice tener la municipalidad hacia la provincia, no en castellano y para los que conocemos la gestión pública, significa que hoy en la caja municipal a diciembre no va a haber un peso. Y más, eso digamos, es todavía más preocupante y más real cuando uno sabe que además hay una deuda flotante que supera ampliamente esa creencia que él dice que tiene la municipalidad hacia la provincia. Y cuando uno sabe y es público que hay una deuda en dólares, hay bonos, hay papeles que hay que cubrir a partir del año que viene, que superan ampliamente esa cifra. La realidad es que el municipio está en los hechos en una emergencia económica, en los hechos está en una emergencia sanitaria cuando uno ve el colapso de todo el sistema de salud municipal y estamos con una emergencia ambiental cuando uno ve lo que el Bajo Grande está tirando crudo que ya llega a la laguna Marchiquita. Entonces me parece que más allá de que uno quiera... Este, pintar la realidad del color que se le ocurra y que haya buenas intenciones la realidad es que la Municipalidad de Coro está en una situación muy mala y que nosotros hemos sido elegidos no para venir a contar una novela ni para llorar, sino para resolverla, pero se resuelve desde el reconocimiento de la verdad, que es lo que pretendemos que nos digan en la Comisión de Transición y a la cual seguiremos yendo con la mejor buena voluntad porque no es solo una cuestión de ganas o de querer sacarnos una foto, sino de conocer la verdad por Ahora, el bien de los vecinos. Pasarini, eh... El, el intendente le tira la pelota a la provincia diciendo que tiene una creencia. Ustedes son parte del gobierno provincial, son oficialistas a nivel provincial. ¿Existe esa deuda? La verdad que no lo sé, Julián. Eh, de hecho, una de las funciones que tiene la Comisión de Transición es que se nos informen acerca de los estados de cuenta que tiene la municipalidad, de las deudas a pagar, de las... ¿Y que le están informando? Eso? Hasta el momento esa información no está en la mesa. Por eso, reitero, eh, es llamativo. Creo que el domingo terminó el año de elecciones. Mm. Creo que todos los argentinos y todas las argentinas queremos de una vez por todas que esto empiece a funcionar. Y si hay un lugar en la Argentina que la gente tiene una enorme expectativa de que se transforme la realidad, es en la municipalidad de Córdoba, que viene muy mal, que no hace falta ni que yo lo diga. La elección fue hace ya muchos meses. Y en esta ciudad, pocas cosas funcionan y las que funcionan, funcionan mal. Entonces. La gente tiene una expectativa. Nosotros queremos saber la verdad, no para hacer de esto una diatriba política o salir a denostar a alguien. Queremos saber la verdad porque sobre la verdad es que se empiezan a resolver los problemas. Daniel, recién mencionaba que la deuda flotante de la municipalidad supera esta creencia de la que Que, dice, hablar, a ver. que, dice, que menciona Mestre, que según él es de mil millones de pesos. O sea, la deuda flotante superaría los mil millones de pesos. ¿Qué número tienen de.? Siempre hablando de las presunciones, por lo que uno escucha, de proveedores, por lo que uno ve del funcionamiento de las distintas empresas que están en relación con la municipalidad, claramente si esa fuera la creencia, que reitero, no me consta, y para hablar de números y de cuentas públicas hay que hacerlo con mucha seriedad, entonces me parece que si ese es el número que es la creencia, está muy por debajo de la deuda que la municipalidad está teniendo y sobre todo cuando uno sabe que hay deudas en millones de dólares, hay bonos que hay que cumplir, que hay que pagar. ¿Tienen un número estimado de esa deuda flotante? En realidad, Florencia y Julián, no he venido acá a hablar de lo que no tengo acreditado. Sí. La mesa de transición o la comisión de transición entre sus funciones y sus aspiraciones está en conocer el estado real de las cuentas. Ese estado real de las cuentas hoy es incompleto, imparcial, recién la semana pasada, como se ha hecho público, empezó a llegarnos algo de información, la cual es procesada, se verifica, y obviamente en todos casos la información en muchos de ellos hay que repreguntarla porque no viene con los datos que uno solicita, pero bueno, confiamos que de acá al 10 de diciembre esa información venga y ojalá que cuando se habla de números se hable sobre bases ciertas y con documentación que la respalde. Eh, Pasarini, en los últimos cuatro mandatos, los dos de Mestre y también los de Giacomino y Juez, eh, la municipalidad tiene un problema que entre basura y el salario, los salarios de los trabajadores se llevan más del 80% del presupuesto. Eso casi imposibilita que la municipalidad pueda eh, hacer obras en la ciudad. ¿Cómo piensan este, desarmar esa estructura? Bueno, la gente, justamente, si nos ha elegido y lo ha hecho en el marco de un año muy especial, es porque tiene la expectativa hacia que nuestra gestión y nuestro equipo pueda empezar a dar vueltas a realidad. Y a nosotros hoy no tanto se ¿Cómo? habla de cambio y tanto de cambiar, uh -huh. creo que la ciudad de Córdoba requiere una transformación y esa transformación requiere una gestión que se ocupe de la ciudad. Vos recién enumeraste distintas gestiones que se sucedieron desde los últimos 20 años a esta parte. Creo que ninguna acertó en la forma de encarar el problema. Nosotros queremos gestionar la ciudad con Martín. Tenemos muchísima experiencia de gestión, sabemos cómo se resuelven las situaciones conflictivas, sabemos cómo se ordena una administración, sabemos cómo se puede ser eficiente, sabemos cómo se debe ser transparente. Ninguna de las cuatro cosas que te dije Ahora, se cumplieron estos 20 años. ser en este caso de la basura y los trabajadores, o sea, el único modo es renegociar el contrato de la basura y este, achicar el gasto de personal. Julián, cada uno de los puntos en las distintas concesiones que hoy tiene la municipalidad, hasta se ha judicializado la concesión del estacionamiento medido, o sea, algo que parece insólito, pero sí. pasa en Córdoba, eh, cada una de estas cuestiones hoy está judicializada. Entonces, reitero, creo que cada uno de estos casos va a requerir de nuestra dedicación y lo estamos haciendo. Nosotros ya estamos trabajando, eh, preparándonos para el día que empecemos a gobernar. Sería muy importante, no solo para nosotros, para todos los cordobeses y todas las cordobesas, que las herramientas que nosotros necesitamos hoy es que nos informen lo que necesitamos y que nos digan la verdad. Para estas cuestiones, vos nombraste una de muchísimas. Eh, hay que ir a cada una de las partes de la municipalidad y lamentablemente, y lo digo con dolor, ver que no funciona o funciona mal. Daniel, más allá de los vacíos de información que plantea, esta declaración de Mestre sugiere, bueno, claramente que va a haber un problema importante en diciembre con el gasto salarial, que es una de las variables más fuertes de la municipalidad, aguinaldo y sueldo. ¿Están trabajando en un plan de contingencia, digamos, para asegurarse de tener esos recursos? Por supuesto, Florencia, que reitero, cada una de las preocupaciones que hoy ustedes nos transmiten como comunicadores que nosotros tenemos... Como vecino, como ciudadano y como futuros sí. este, funcionarios de la municipalidad, cada uno de los problemas que nosotros avisoramos, estamos preparando una solución. Y esto no es hablar de, ¿De algo dónde, mágico. ¿De dónde pueden salir esos recursos? Bueno, es que justamente sería mucho más fácil para disponer de esta respuesta de saber a ciencia cierta sí. cuál es la verdad. La verdad, el, el, la peor forma de saber la verdad es escuchar un domingo que uno está escuchando en la radio, un día de elecciones encontrarse con esta noticia cuando 48 horas antes estuvimos en la Comisión de Transición y nada de esto se dijo. Realmente esta disonancia es lo que no debe ocurrir. Porque el municipio ya lanzó moratorias, las ha extendido, si hay posibilidad de por el lado de aumentar algún tributo no se ve margen. ¿De, eh, de dónde se aumenta la Florencia, caja? Florencia, Julián, no podemos evadir o eludir algo que es mucho más grande que ver la realidad de la municipalidad, que es el contexto en el cual claro. se están produciendo estas situaciones. La Argentina llega al mes de diciembre, todos con muchísima esperanza, pero sobre esa esperanza hay una realidad que vemos: que el país está con una crisis económica muy grave, con una conflictividad social latente, en la cual la máxima responsabilidad va a recaer en los que tenemos poder de decisión, y en nuestro caso, de la municipalidad. Vamos a actuar en consecuencia, vamos a trabajar codo a codo con el gobernador y vamos a trabajar codo a codo con el próximo presidente para que las soluciones que necesitan las cordobesas y los cordobeses estén a la altura de lo que hace falta. Pero reitero, hoy, mm. 29 de octubre de 2019, estamos viendo que mucha de la información que deberíamos tener, hay que recordar a la gente que nuestra transición no comenzó el lunes, comenzó claro. el 13 de mayo de este año, después de la elección, recién... Prácticamente seis meses después comienza a fluir algo de información. Claramente no es nuestra responsabilidad y exigimos, planteamos, pedimos y ponemos toda nuestra voluntad para que esto esté disponible. No es bueno enterarse de informaciones que encima son imprecisas un domingo por la radio. Bien, bueno, muchísimas gracias Daniel.